Yo creo que vamos a ver cuántas partidas sacamos. Me pregunto si es posible en estos primeros niveles ganar sin poner girasol. O sea, que solo te la juegues con los soles que te caen de vez en cuando por ahí. Así como este. Me pregunto si es posible. En el siguiente nivel lo vamos a probar, a ver qué tal. Ahí es cuando vamos a ponernos la difícil, ¿no? A ver si es posible ganar una partida sin poner girasoles y solo sobrevivir con los soles que caen de vez en cuando. Yo me acuerdo que había un truco aquí en Zombies, que si pones la F debe de salir una versión futurista de los zombies. A ver si es cierto. Espera. Deja que ponga otro. Ahí está. Ah, no, esta es una versión nueva y esta no se deja. Yo me acuerdo que cuando salió así, recién salí de este juego, te daba esa opción, que si tú apretabas F, los zombies se les aparecían lentes como futuristas. Y estaba bien padre. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que creo que cuando estás jugando en la versión de noche, en los niveles donde te atacan de noche los zombies, sale un zombie como de disco y invoca a otros zombies, y la verdad te arruina mucho el juego. Si no estás bien protegido, te puede arruinar mucho la partida. Pero yo me acuerdo que cuando hacías ese truco con ese zombie de pasar a su versión de disco pasa a una versión de Michael Jackson. Y está bien padre, pero esta versión es más reciente. Este Plantas vs Zombies es más reciente y no te da la opción de hacer ese truco. Pero estaba bien chido. La verdad, a mí sí me gustó muchísimo. Pero pues al parecer no me deja. No me deja. Le vale, dice. Pues estos son los niveles mucho más sencillos. A ver qué tal. Yo creo que vamos a, aprovechando, jugando Plantas vs Zombies para contar mini historias. Curiosamente. Estos niveles son los más sencillitos. Yo creo que ahorita que acabemos este nivel intentamos eso de intentar pasar el nivel sin usar girasoles, solo sobreviviendo con los soles del día, ¿no? A ver qué tan necesarios son los girasoles. Supongo que sí, pues por algo los incluyeron en el juego, pero me pregunto si es posible ganar una partida sin ponerle soles. En estos niveles supongo que sí. Ya sé, a ver qué tal. Obviamente vamos a ganar porque pues, es muy sencillo este nivel. Los niveles del día, la fase del día es muy fácil, la verdad. La palita. Quita una planta para poder plantar otra planta. Pues sí, ¿no? Ahora que me acuerdo, en la versión de móvil, en el segundo Plantas vs Zombies que sacaron para la versión móvil, que pues es en las épocas en Egipto y esas cosas, la palita te da opción de regresarte a algunos soles. Aquí no, aquí es más rudo. Buenas, vecino. Buenas, vecino. Me llamo Crazy Dave.
Pero puedes llamarme solo Crazy Dave. Bueno, tenía a darte una cosita. Pero primero tienes que despejar tu jardín. Usa las palas, la pala para quitar esas plantas. Que comience el apaleamiento. Ay, joder, no me sale. A ver, va, va, va. Muy bien, y ahora la sorpresa. Juguemos a los bolos. Toma una nuez. Y por lo que te pongo una nuez en la mano. Porque estoy loco. Venga, haz un buen lanzamiento. Ahora, esta sí es una papa, ¿no? A ver. Patata pum. Suena graciosa, patata pum. Explota el contacto, pero tarda en armarse. Ojo al detalle. Ahora vamos a intentar mi teoría de a ver si podemos pasar una partida sin usar los girasoles. A ver si es cierto. Por ahora, sí puedes hacerlo sin girasoles, ¿eh? O sea, ojo al detalle. Claro que en un nivel bajito, sin tanta dificultad como estos, es posible. Supongo que el de noche, o no me acuerdo si había otro que era el de piscina, se podrá. Ay, se me olvidaba, este es subnormal. Este salta a las plantas, sí es cierto, Pocky. No. ¿Lo alcanzará a matar desde que...? No lo va a alcanzar a matar. No lo va a alcanzar a matar. ¿O sí? No. No lo va a alcanzar a matar. ¿Ya para qué pongo el patatún? Pocky. Pero ¿sabes qué? Voy a poner un patapum por si acaso hay. No, sí. Y por donde venga el que corre, ese mero. Te alentas y pongo algo que salte. Ahí está, ya te alentaste y le va a dar tal vez tiempo a este de matarte. Y si no, me va a dar tiempo de poner un patapum para evitar que eso. En caso de que pases al lanzavisantes, porque ahí está, vámonos. Ahora no voy a poner girasoles, quiero pasarme el nivel sin girasoles. Hubiera sido genial y hermoso pasar el nivel sin perder una podadora, pero de que se con una mejor planeación sí se puede. Y sin girasoles, ¿no me darán un logro o algo parecido? Y el aguisantes. Lanza guisantes helados que ralentizan y dañan a los zombies, supongo.